Pues para esto ya iban siendo que las 12, ¿no? En martes, 12 de la noche en martes, pues ya como que pues tenían la señal de, ¿saben qué? Ya se corta, vámonos cada quien a su casa. Ya habían cortado la música, pero cuando cortan la música, dos de las amigas con las que yo llegué al estadio, con las que era el plan y todo eso, dicen, ahorita venimos, vamos al baño. Y yo, ah, ok. Está bien, perfecto, o sea, está bien. Yo estaba con otros cuatro amigos, dos parejitas, pero pues ellos ya tenían intenciones de irse. Para esto yo, pues sabía de que pues siempre está el torobar y pues siempre hay una forma de entrar o algo, o pues seguirla básicamente. Yo sí traía las intenciones de seguir el, ¿cómo se dice? La fiesta, ¿no? Aparte pues de que al día siguiente me levantó tarde y todo eso, entonces no hay tanta bronca. El detalle es que ellas se van al baño, entonces pues en eso, a una de mis amigas le habían quitado el vape y una amiga pues lo recupera con el de la puerta para que se lo regresen, pero nosotros ya nos estaba sacando seguridad. No, pues que ya se tienen que ir y que no sé qué, y que la madre y ya vamos a cerrar, ¿no? Pues es que, pues vamos al torobar. No, es que tienen que esperar afuera. Y afuera hay una fila para ver si pueden entrar al torobar. Ya, ah, ok. Ya nos salimos y todo el rollo y bla, bla. Y pues ahí me tienen esperando junto con mis amigos. No, pues y fulanita y menganita. No, pues que a ver qué rollo. Ya era como la 1 de la mañana, ¿no? Era 12:40 exactamente. A las 12:40 les hablo, oigan, qué show, ya nos sacaron. ¿Dónde están ustedes? No, pues es que aquí estamos hablando que con un amigo de la amiga para ver si nos dejan pasar al torobar y que no sé qué y que bla, bla. Y yo así como que, ah, pues no, pues es que acérquense. No, pues ¿cuántos son? No, pues que somos cuatro, somos cinco, ¿no? Yo, bueno, una pareja, otra pareja y yo, ¿no? No, pues que somos cinco. No, pues acérquense a la puerta, a la reja. Ya nos acercamos y, ah, ustedes van a ver si van a entrar al torobar. Ah, Simón. Y sí, nos separaron ahí, como se dice, en la puerta, como esperando para que dieran la indicación, porque pues sí estaba lleno el lugar. Entonces, y yo veía a mis amigas así como que hablando con el de la puerta y que no sé qué. Y en una de esas veo como que las empiezan a dejar pasar y empiezan a caminar por las escaleras para subir ya al bar. Y que no sé qué, ah, cabrón, ¿qué pedo? Y yo, no, pues a ver qué show, a ver los mensajes, bla, bla, bla. Y ya justamente me habían mandado un mensaje a la 1, donde me estaban diciendo como que para esto ya había esperado 20 minutos para ver si los dejaban entrar. No, pues, oye, Rafa, que no sé qué, que no se va a poder, mi amigo dice que no se puede, que ya hay mucha gente adentro, pues que no podemos meter a nadie más y que no sé qué. Pero pues si la van a seguir en algún otro lugar, avisen y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y ellas se metieron y yo como que, ah, cabrón, ¿qué chingados? ¿Qué no se supone que venimos juntos, que íbamos a seguirla juntos? O sea, el grupito de los que llegamos, porque en realidad las parejitas ya nada más ya se estaban por ir, pues, y nada más me estaban haciendo el paro como de, ah, vamos a esperarlas, ah, porque también son a sus amigos, y, ah, pues, vamos a esperarlas. Y de repente me quedé como que, ah, oh, no, y justamente con ese mensaje también nos cerraron la puerta, nos dijeron, ¿saben qué? Ya no van a dejar entrar a nadie, tenemos que cerrar la puerta. Y yo me quedé así como que, what the fuck, y sí me quedé como que, ¿qué pedo? Hey, oigan, ¿qué pedo? Oh, no, pues, es que ya no nos van a dejar, ¿no? Y que le vamos a decir y que no sé qué. Pero ya se habían metido y yo como que, ah, vámonos a la chingada. O sea, ¿para qué nos esperamos? Ya está lleno esa madre. Pues vámonos. Pero ellas no dijeron nada como que, ah, como no los dejaron entrar, vamos a salir con ustedes. Para esto fueron dos amigas y les digo, son las dos amigas con las que yo había ido junto al estadio y pues se supone que nos íbamos a regresar juntos porque vivimos a 2 minutos de nuestras casas, 2, 3 minutos, entonces es mismo Uber y así, ¿no? Y yo me quedé bien sacado de onda, ah, no, pues qué mamada, pues, o sea, qué cabrón, o sea, que ellas sí entraron y a nosotros no. Obviamente, el amigo de mi amiga les hizo el paro porque son mujeres, lo más seguro es que él quería quedar bien con alguna de ellas y todo eso, pero pues a los demás nos chingamos, ¿no? Nos dejaron entrar. Y pues yo la verdad sí me molesté y les mandé un mensaje así medio cagazón, así como que, ah, pues no mamen, avisen y que no sé qué, aquí me tienen, me habían tenido desde las 12:30 a la 1,
una y cacho, esperándolas, pues para que me dijeran si sí, entraban. Y yo dije, pues si no nos dejan entrar, pues se van a salir y nos vamos a ir, ¿no? Pues a X, pues o sea, se supone que venimos juntos en bolita, pues se supone que eso se hace. Y yo así me quedé como que, a la madre, ¿no? Pues no me esperaron, se metieron. Y yo dije, no mames, o sea, si no hubieran estado mis dos grupos de parejitas, conmigo, yo me hubiera quedado solo afuera esperando, pues, o sea, como hongo, valiendo ahí, ¿no? Y me hubiera regresado en Uber solo, ¿no? Y digo, ah, qué mamón, no, pues ya vámonos y que no sé qué, no, que no se pudo. No, pues ahí vamos, y ahí van, ah, hijas de la chingada, porque no es la primera vez que me hace, una de ellas no es la primera vez que me hace algo así. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, no, la voy a contar aquí. Pues resulta ser que una de las amigas que hizo eso ese mismo día, para un partido de galgos de fútbol americano, yo estaba dentro del estadio y ella estaba pregunta y pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Dónde están? ¿Dónde la van a seguir? Entonces, como todos están en su desmadre, nadie contestaba y yo ya le mandé, ah, pues seguimos en galgos. No, pues avisen qué van a hacer después de ahí. No, pues es que vamos a ir al Black Room. Ah, no, pues es que no me dejan entrar. No, pues es que yo los alcanzo más tarde y que no sé qué, porque era un partido temprano. No era tan tarde, era como entre 10, 12, pero nadie les contestaba y pues a mí me mandó mensaje directo. Y ahí me tienes ahí yo al pendiente. No, pues estamos aquí y ya mero nos vamos, ¿no? Y ya nos fuimos y ya estamos en la plaza. Llegamos a la plaza y en cuanto llegamos a la plaza, pues ya estaba yo estaba con mi hermano, con otro grupito, pero pues mi hermano se fue, se empezaron a ir otros amigos y fue así como que no, pues es que nosotros ya, ah, pues no hay bronca, ah, pues ya nos vamos. Y había llegado mi amiga y mi amiga así fue así como que, ah, no, sí, ahora sí, pues para agarrar cura con ustedes, todo el día chingando para agarrar a cura. Ah, pero llegó uno de sus liguecillos, bueno, uno de su, uno, un, su novio, no sé, con el güey que siempre anda, pero siempre se anda peleando y así. Llegó y yo así como que, ah, no, pues o sea, no hay pedo, pues o sea, como que pues, ya agarrando cura, pero no pasaron ni 5 minutos y se fueron y me dejaron ahí. Me dejaron solo en la mesa y yo me quedé como que, ¿qué pedo? No, pues qué chingón, qué bueno que yo ando al pendiente mandando los mensajes, dónde andamos, dónde es el after, dónde la sigue y que no sé qué, para que lleguen 5 minutos se vaya. Entonces sí me quedé como que, ah, de perdida visa o qué chingado, o sea, tanto andas chingando para que o sea, para venir con nosotros, con el grupito, para que, o sea, nos tires a loco. Después de que llega su batillo, ¿no? Entonces ya traía algo ahí como que cargado con ella porque decía, no mames, o sea, otra vez la misma, me están dejando abajo por no sé si traían ellas liguecillos ahí en el torobar o qué onda, o entraron nada más las dos solas por algo, no sé. Total, no sé quién estaba dentro, a lo mejor, lo más seguro es que para que hayan querido entrar ellas solas, ellas dos, es porque había alguien adentro que conocían y que querían ir, lo más seguro un liguecillo, pero digo, oigan, pues avisen mínimo, pues, o sea, para que yo no ande ahí como pendejo esperándolas, porque pues se andan persiguiendo su ligue, ¿no? Que ni las pela, al parecer. Entonces, pues ya me fui con mis amigos, íbamos bajando, pues ellos me iban a dar raite porque pues pasan por ahí por la zona, y aparte les dije, ah, pues vamos, ahí checamos a ver si hay algo para tomar, por si la quieren seguir. Y para esto, mi amiga me da un vape de que era el que estaban recuperando de mi amiga que se quedó adentro. Y me lo dijo, toma, tú te lo quedas porque pues, lo más seguro es que tú lo vayas a ver primero que yo. Y yo, ah, ok, Simón, no hay bronca, yo luego se lo doy. Pero ya iba bajando y agarro, ah, ¿para qué ando cargando esta chingadera? Y aventé el pinche vape a la chingada. Dije, nada, no les voy a andar haciendo sus paras y que la madre. Y mi amiga así como que no sé qué, ¿a poco sí estás enojado? Y le digo, no, pues sí estoy enojado, o sea, con las que venía me dejaron abajo y no, pues sí, es que se pasa. Es que si no nos hubiéramos quedado a esperarte contigo, pues o sea, ya nos hubiéramos ido nosotros y tú te quedabas solo. Y así, pues ni pedo, bueno, pues lo bueno que me dieron raite. Y ya llegamos con las dos parejitas a mi casa y pues ya ahí les ofrecí un tequilita. Ah, no tenía cheve, pero por ahí una amiga ya le había pedido cheve a alguien y le fueron y la dejaron ahí a la casa. Total, ahí también le hice unas quesadillas a uno,
a uno de mis amigos y nos quedamos ahí cotorreando todavía un rato, como hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Y pues ya al día siguiente, pues ahora sí el drama, ¿no? De que no, que hijas de la chingada, que no sé qué, que se pasan, ¿no? Mi amiga, una de mis amigas, les estaba cagando el palo a ellas dos, como que, hey, hijas de la chingada, se pasan. El Rafa, ¿no? Que él las estaba esperando, que no sé qué, que qué mamonas, que se metieron y que no sé cuánto, y lo dejaron ahí afuera. No, es que no lo dejamos afuera. El pedo que también ya me hizo todavía súper enojar más es que ellas estaban diciendo que yo no la quería seguir, que yo me quería ir temprano, que porque trabajaba mañana y que no sé qué, y que la chingada, y no, cuando no era cierto, pues ellas en un grupo de mujeres que tienen, pues estaban, como se dice, pues prácticamente diciendo y pues nada concordaba porque pues ella estaba ahí conmigo viendo todo lo que pasó. Entonces, ellas dos, pues escudándose y todo eso y bla, bla, bla. Pues total, una de ellas sí me manda, o la otra, la que fue la de las, esta era la segunda vez que me hacía, que me dejaba abajo así. Ella ni me ama, es más, hasta ahora es la fecha y no me ha mandado mensaje ni para disculparse, ni para decir como que qué pasó, nada, nada. La otra amiga sí me mandó, oye, Rafa, que una disculpa, que, pero pues, dice, se me hace que no hicimos nada malo, se me hace que no fue, que fue un malentendido y que no sé qué, y que bla, bla. Y digo, no, es que no es que sea malo, no es que sea un malentendido, fue muy claro lo que pasó. El pedo es que ustedes las dejaron entrar y ustedes entraron sabiendo que no me iban a dejar entrar a mí. Entonces yo quedé valiendo, yo que no, pero es que tú te querías, yo nunca dije que me quería ir, yo nunca insinué, de hecho pues yo estaba pisteando, yo la quería seguir y todo eso. Y le digo, a mí lo que me duele, lo que me enoja es de que se supone que éramos un grupito, los mismos que íbamos a llegar, por lo general, los mismos que llegan son los mismos que se van, a menos de que digan, ¿saben qué? Yo me voy a ir antes, yo me voy a ir para acá, yo me voy a ir para acá, que no sé qué. Y le digo, ¿qué pasa? Porque no es la primera vez que pasa este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando salimos de antro a un restaurante, a un lugar donde pues que hay capacidad y llegamos y somos un grupo de 8? Y oye, pues somos 8, ¿no? Pues ¿cuántos van a ser? No, pues 8. ¿Y sabes qué? Pues y es que está lleno, ¿no? Pues que te consumimos, ¿o qué es lo que pasa? No, pues va, si son 8, pues mínimo 2 cubetas o 3 cubetas, va, entre los 8 no hay bronca, pum, nos ponemos de acuerdo. O no, pues es que si son 8, por lo menos una botella de tal nivel, ¿no? Pues va, o sea, se paga, ¿no? No hay bronca. Pero también nos ha llegado a tocar donde pues dicen, no, no, pues en este antro, en esta mesa, bla, bla, oye, ¿sabes qué? Pues somos 8, no, es que ya no hay lugar y que no sé qué, solamente podría dejar pasar a 4 o a 5 para que estén cómodos, no, pues no, nos vamos. Entonces yo le digo, es que ese es el detalle, pues ustedes sabiendo que a mí no me iban a dejar entrar, ustedes dijeron como, o sea, a mí me avisaron, oye, Rafa, ya no te van a dejar entrar, ya no pueden dejar a entrar a nadie. Si haces algo, nos avisas, como diciendo, si haces algo, nos dices y a ver si vamos. Entonces yo sí me quedé así como que, nada, pues es que esto es lo que me duele, pues que si hubiera sido yo no hubiera entrado solo, es como si las dejara. Entonces, pues sí me agüitó mucho, la verdad sí le reclamé a mi amiga porque le dije, pues es que eso no sea, no es que fue un malentendido, no, es que no hay ningún malentendido, los mensajes, y le mostraba por mensajes ahí, mira, es que tú me dijiste a toda hora que no se podía, y ve, yo en ningún momento te dije que no quería ir y que no sé qué, es que tú nos dijiste que ya te ibas. Y le digo, yo les dije que ya me iba cuando me dijeron que ya no podía entrar, nunca fue antes. Oh, no, pues que no sé qué, que no sé, es que si me agüita, que no sé qué, que bla, 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 y que no sé cuándo. Pues total, ahí ya le estuve haciendo explicaciones y todo eso, y pues muy a la defensiva de que no hizo nada malo. Bueno, para lo mejor ella es no hacer algo malo, pero digo, yo con ella he sido muy bueno, hubo una vez donde pues ella se puso muy peda, íbamos un grupito de amigos, se puso muy peda y se metió al baño, estábamos en un bar de música electrónica y no sabemos si le metieron algo a su bebida o qué rollo, pero se dompió, se metió al baño y de repente
Pasaron como 30 minutos y ¿dónde está fulanita? ¿Y dónde está fulanita? No, pues vamos a checar al baño. Y era la única mujer y veníamos mi hermano, otro amigo y yo. No, pues qué pedo, o sea, y no era hasta eso ni siquiera muy noche. Y era de que, no, pues qué pedo, o sea, no manches. Entonces, pues vamos a ver y ya estaba, había una muchacha y no, oye muchacha. Puedes decir si hay alguien en el baño y no, pues que sí. Oye, te molesta. Y así como que, pues así como que se acercaron como que varias mujeres, como que, o sea, les molestaría, podemos pasar a ver si es nuestra amiga y que no sé qué. Y me dice, no, sí, es que hay una muchacha dormida y que no sé cuánto. No, pues déjanos pasar para ayudarla. Y ya pasamos y sí, estaba dormida en el baño y pues ahí nos ves cargando mi hermano y a mí, yéndonos temprano. Del centro, pues para llevarla a su casa y pues que estuviera bien. Digo, si a nosotros nos hubiera valido así como que, ah, pues no es nuestro pedo, ah, sube la Uber y que se vaya ya a la chingada, ¿no? O sea, pero pues estaba muy mal, ¿no? Entonces digo, son cositas que también me agüita mucho porque a veces yo hago muchas cosas por los demás, obviamente sin esperar nada a cambio. Pero ese tipo de detallitos se me hace, se me hace como que a veces como que y digo, oh, yo tantas cosas que me he puesto, me he preocupado por tu amistad, por esto, por el otro, y cuando pasa un detallito así, pues, o sea, el simple hecho, el gesto de que, ah, no puedes pasar, ah, pues, ahí te, o sea, sabiendo que te vas a quedar afuera, pues nosotros nos vamos a meter a divertir, ¿sí me entienden? Es como que yo como que, ay, pues también, pues ahorita, pues, o sea, yo podría hacer ese tipo de cosas, pero pues van, no van con mi moral, no van con mi razonamiento, no van con mi respeto hacia las otras personas con las que voy, con el grupo que voy, etcétera, ¿no? Pero pues cada quien, y fue lo que le quise dar a entender, fue lo que le dije, y esto, no, pero es que no sé qué, que no sé cuándo. Pero total, yo también ya le dije, ¿sabes qué? Solamente a partir de este gesto, a partir de esta situación, pues ya sé qué medidas tomar cuando salimos, o sea, cuando salimos con el grupito y todo eso, y pues yo ya sabes qué le dije, ¿sabes qué? Es que yo ya no vuelvo a salir contigo. Vivamos, sí, vivimos muy cerca, pero yo ya no voy entonces a depender de que, oye, ¿te espero o me voy ya? No, pues es que si yo me quiero ir temprano, yo llego al lugar y me voy temprano. Si yo me quiero ir tarde, yo llego al lugar y me voy tarde. ¿Por qué? Porque pues, también a veces es esa situación. Oye, pues yo llevo el carro, ah, Simón, te vas conmigo, te regresas conmigo. Ah, pues el Uber, vamos el mismo Uber y pues todo. Entonces, digo, pues ya mejor, pues ya me preparo. Oye, Rafa, que vas a ir para tal parte, puedes pasar por mí. Y digo, o sea, lo que voy a tener que manejar va a sonar mamón, pero es donde tienes que empezar a marcar tus, ¿cómo se dice? Tus puntos y aparte, porque. Ahora sí, yo me agüitaría en un momento que ella pasara como por una situación como yo. Y ahora sí, de que yo, de que no, pues pues yo ya me quería ir temprano, pero me voy a tener que esperar. O, ay, me quería ir más tarde, pero me tengo que ir más temprano porque por ella o esa situación, ¿no? Entonces, pues ya mejor. Cada quien por su lado, yo llego solo, me voy solo, llego con mi hermano, me voy con mi hermano, etc. Entonces, para evitar problemas, pero pues sí, fue algo muy, ¿cómo se dice? Muy así como que me trajo es al día siguiente sí me trajo así como que no manches, o sea, amistades la verdad son pocas y sobre todo cuando crees que son amistades muy fuertes, dices, no, pues una amistad muy fuerte no sería así como que todavía si yo le hubiera dicho, ah, pues, o sea, no hay bronca, pues quédense ahí, yo ya me voy a dormir y todo eso. Pero no, pues, o sea, me dejaron con la intención de que la íbamos a seguir y todo eso. Pero pues, quizás sí llegan a pasar cositas, nada más es cuestión de estar atentos y de poner sus rayitas, sus límites.